Era una moto que corría mucho, muchísimo, y que aceleraba como un demonio. Hoy por primera vez hablaré en este canal de motos. Y para abrir esta sección de videos hablaré de una de las motos más icónicas de los años 80. Esta es la famosa Viuda Negra. Los años 80 tuvieron numerosas peculiaridades, y no solo en forma de series imposibles como el Halcón Callejero, sino en la propia concepción de vehículos y motos. En las motos se buscaba la velocidad y la potencia como señas de identidad, modelos que descuidaban la seguridad y, como era habitual en aquellos tiempos, el respeto por el medio ambiente. Quizás por esto uno de los modelos más conocidos y populares fue la Yamaha RD350 de dos tiempos, también conocida como Viuda Negra. Este apodo no tenía nada que ver ni con la araña ni con el personaje de las películas y cómics de Marvel, sino que estaba relacionado con la cantidad de accidentes mortales que se producían con ella como protagonista. No obstante, la fama no le llegó por lo peligroso que era entregarse a 60 caballos de fuerza a 9200 RPM, sino precisamente por esa potencia, por un diseño atractivo y porque con tales características no resultaba excesivamente cara. Como se trataba de una moto bastante accesible para todo el mundo y sobre todo para gente más acostumbrada a motos de potencia más tranquilas, quienes las compraban solían ser jóvenes que no tenían muchos recursos económicos, lo que le dio pie a que tuviera otro apodo en España. Este fue el del Matapijos. La Viuda Negra era pura potencia gracias al mecanismo de Yamaha Power Valve System, así como a los 60 caballos mencionados en su motor de dos cilindros en paralelo de 337 centímetros cúbicos. Además, como solo pesaba 140 kilos, no era de extrañar que volaba sobre el asfalto, llegando a alcanzar los 188 kilómetros por hora. Y lo que es más importante, era capaz de recorrer 400 metros en solo 12,8 segundos. No cabe duda de que estas características calaron en la audiencia que buscaba una máquina potente y llamativa. Claro que también era muy nerviosa y por lo tanto poco adecuada para quienes no eran expertos conductores o tendían a tener errores en el pilotaje. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de la Yamaha RD350. Adrenalina.
Si a esto se le une el hecho de que las medidas de seguridad de aquellos años no eran las mismas que las actuales y que las ayudas a la conducción brillaban por su ausencia, esta Yamaha se convirtió en un peligroso juguete para muchos amantes de las motos. Fue tal el número de incidentes que produjo con este modelo que se le llamó la viuda negra. Eso sí, en este punto hay que señalar que no era la moto la que provocaba los accidentes, obviamente, sobre todo si se conservaba un mantenimiento adecuado, sino la poca experiencia de los pilotos, el exceso de confianza en una máquina con tanta potencia o simplemente el desconocimiento de lo que llevaban entre las piernas. Era una moto que corría mucho, muchísimo, y que aceleraba como un demonio. Y además hay que ponerse en situación: en aquellos años dorados de las dos tiempos no existían ni horquillas invertidas, ni frenos con pinzas de anclaje, ni embragues antirrebote, ni ABS, etc. Por lo que subirte a este bicho con ese motor y montado sobre un chasis que era un puñetero hierro soldado tenía su mérito. Y parte de lo descrito anteriormente es lo que fabricó parte de su leyenda negra. Al ser un motor tan explosivo, se llevó a mucho piloto inexperto por delante. La Yamaha RD350 no era muy indulgente con los errores, no en vano también se le llamó la matapijos. Muchos jóvenes novatos en el mundo de las motos, con padres de economía ajustada, recibían como regalo una Yamaha, lo que al final se convertía en un regalo envenenado. La RD era una moto que para sus tiempos estaba muy bien, pero había que conocer sus límites y tenerla perfectamente ajustada, cosa que no ocurría normalmente. Está claro que compararla con una moto moderna no tiene sentido. Han pasado más de 35 años desde su presentación y en estas 3 décadas y media el mundo de la moto ha evolucionado de forma exponencial. Si hoy instalaras este mismo motor en un chasis de una moto actual, las sensaciones obtenidas no serían ni un 10% de las experimentadas con el modelo original. Acá te voy a leer el comentario de un amigo de España al momento de probar por primera vez esta increíble moto. Mi experiencia personal con la viuda negra no es muy amplia, pero sí puedo decir que probé una de un amigo restaurador de motos antiguas. Puedo decir que yo por aquella época tenía una Honda BFR 800 FI. Cuando me subí en esa máquina del diablo y giré el acelerador, no acerté más que a decir: ¿pero qué coño es esto? Lo que más me impresionó, además de su capacidad de aceleración, fue lo inestable que me resultaba el chasis. La moto me llevaba a mí, no yo a ella. Os aseguro que pasé verdadero pánico. No dudo que si hubiera cogido un poco más de experiencia con ella, habría disfrutado como nunca, pero preferí mantener todos mis huesos en su sitio original. Sin duda, la Yamaha RD350 es una joya de otra época. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Un abrazo grande, adiós.